Vamos a conversar ahora con Cecilia Barbón, que es directora ejecutiva de la Fundación Acíndar, a quien le vamos a preguntar sobre la relación de la Fundación con este programa Tramas Digitales. Hola. Muy bien. Nosotros trabajamos en educación desde hace 52 años y trabajamos mucho en Villa Constitución porque es donde tenemos nuestra planta principal. Tramas Digitales vino a nosotros, o nosotros fuimos a Tramas Digitales, porque estábamos buscando tener una relación más profunda y colaborativa con el Ministerio de Educación, así que tomamos contacto y empezamos a analizar juntos qué cuestiones podíamos encontrar para cooperar con la mejora educativa. Tramas Digitales es un programa que empezó no llamándose Tramas Digitales, fue una serie de iniciativas vinculadas con la digitalización en los diferentes niveles educativos que a fines del año pasado el Ministerio decidió reunir en un programa y allí estuvimos nosotros, que ya veníamos cooperando con el tema de la digitalización en primarias. Nos vimos en la posibilidad de digitalizar a toda la ciudad, nos pareció que era muy importante poder hacer algo abarcativo e integral, entonces le propusimos al Ministerio llevar tramas a todas las escuelas e instituciones educativas de la ciudad de Villa Constitución. Así participan en el programa jardines de infantes, todas las escuelas primarias, todas las secundarias, la escuela especial y el profesorado que hay en Villa Constitución, esto es, todas las entidades educativas de gestión pública de la ciudad. Para nosotros cooperar con un modelo de esas características es sumamente importante porque nos va a permitir tener una posibilidad de medir impacto en el largo plazo. Este no es un programa que termina en un año, muy lejos de eso, recién estamos sentando las bases en conjunto. La empresa participa también en el programa, la empresa coopera desde fondos hasta participación de su personal en la elección de los equipos, en el estudio de la conectividad en las diferentes escuelas. Vamos viendo los temas que se presentan y quién es el más adecuado para cooperar en su resolución. Este es un programa que es novedoso, se está construyendo entre todos, sobre todo la articulación. Bien. Necesito preguntarte más puntualmente cuáles son los objetos o programas puntuales que están desarrollando. El programa tiene que ver con tres pilares para que el programa exista. Uno es la conectividad, el otro es el equipamiento y el tercero es la capacitación docente. La conectividad fue provista desde hace tiempo por el Ministerio de Educación en toda la provincia. En realidad Santa Fe es pionera en la cuestión digital. Con la conexión a internet de las escuelas, ¿no? Sí. Y además de la conexión a internet, con el uso de esa conexión a internet de una manera educativa y administrativa. Porque uno puede tener la conexión y después no pasa nada. El segundo pilar es el equipamiento. El equipamiento es la herramienta que nos permite utilizar esta nueva avenida de información y de comunicación que es la internet y la posibilidad de interrelacionar equipos que se conectan entre sí. ¿Ahí es donde entró la Fundación donando equipos? La Fundación donó equipos, sí. Pero también entró Conectar Igualdad. Conectar Igualdad ya estaba en la provincia, estaba en la ciudad y el programa se monta de alguna manera sobre ese equipamiento y lo complementa con otros equipos que son las pizarras digitales, que lo que hacen es unir entre sí todas las computadoras. O sea, ¿Fundación Acíndar ha provisto software también? No. No. ¿Capacitación? No. La capacitación también la provee el Ministerio. El centro de la provisión del Ministerio es la capacitación. De hecho, la razón de ser de la capacitación tiene que ver con este programa y el Ministerio es el adecuado para llevarla adelante. Es un programa, es una política de Estado, te diría, la capacitación en este, entonces, en este caso. ¿Ha donado equipos? Ha donado equipos. Faltaban. Ha donado equipos donde faltaban. Bien. Y ha empezado a hacer un relevamiento de cómo está la conectividad. Hay diferentes estadios de la conectividad en las diferentes escuelas. Entonces nosotros lo que estamos pensando es cooperar con mejorar alguna parte de replicación interna de,
del Wi-Fi que pueda llegar a toda la escuela. Los edificios son muy diferentes. Hay edificios que tienen barreras importantes, por ejemplo, hay edificios de 2 pisos. A veces es muy difícil que la señal llegue al 2º piso. Entonces, bueno, estamos analizando eso para el año que viene. Cecilia, y entonces me comentabas, esto que ustedes están proponiendo, es indistinto de dónde provenga el equipo, se puede aplicar tanto con las notebooks provistas por gobierno provincial como nacional, las aulas digitales nacionales. Sí, sí, totalmente. De hecho hay otro programa nacional que es Primaria Digital, que está entregando carritos también en Villa Constitución. Ese carrito digital se complementa con el nuestro. O sea, es distinto, pero en definitiva es como, bueno, como las computadoras domésticas. Uno compra diferentes marcas, pero todas hacen lo mismo. Y todo se puede integrar. ¿La Fundación también ha donado esas pizarras digitales que complementan el carrito? Sí. Son muy interesantes, ¿eh? Sí, son muy interesantes porque permiten que sea interactivas las netbooks. El carrito viene con la pizarra digital. Los equipos donados son así. En el nivel inicial son tabletas, porque hay un programa piloto para trabajar con tablets en el nivel inicial. En el nivel primario, carritos digitales móviles. Es un carrito que en su interior tiene una pizarra digital, un cañón, 25 netbooks, una notebook para el docente y un router que conecta todo. Y además el carrito en sí mismo es como un gran cargador, porque cuando se terminan de usar las máquinas se ponen en el carrito y se recargan las baterías. Ese carrito además va de aula en aula, entonces por eso se puede utilizar en toda la escuela. En los niveles secundario, especial y profesorado, había netbooks de Conectar Igualdad. Entonces lo que se donó en esos niveles es la pizarra digital, que lo que hace es convertir a las netbooks en un sistema unido entre sí, entre netbooks con la notebook del docente y además con la posibilidad de potenciar la captada del Wi-Fi, porque si no lo captan las netbooks están en la red. Bueno, entonces, me decías que es un proyecto a largo plazo. ¿Cuál es el objetivo grande que tiene? Bueno, el gran objetivo es que las tecnologías de la información y la comunicación sean apropiadas y cotidianas para todos los docentes y todos los chicos en Villa Constitución, que estén estudiando indistintamente con un libro, con una computadora, con un pizarrón o con una pelota, porque todo sirve, sí. Y además un objetivo, no, yo no sé si es tan grande, pero es la base de esto, es que haya un criterio para el uso de estas nuevas tecnologías. Un criterio educativo, un criterio productivo en el sentido amplio de lo que es la palabra producción. Algo que sea productivo para el ser humano. La Fundación Asindar inició este programa en Villa Constitución. Sí. ¿Se queda ahí o hay otro proyecto? No, la Fundación Asindar se queda en Villa Constitución porque es ahí donde está nuestra planta y es ahí donde nosotros trabajamos. Bien, o sea que por el momento solo... Por el momento solamente en Villa Constitución. Bien, y hoy aquí mostrando, acompañando la muestra que están haciendo todo este programa de tramas digitales en Metropolitano Rosario. Con gran orgullo porque vemos el trabajo, nuestro granito de arena sumado a toda la arena que hay en esta provincia en este sentido. Bueno, muchas gracias a vos, Cecilia Barbón, directora ejecutiva de la Fundación Asindar. Muchas gracias a vos. Gracias, conversábamos con Cecilia Barbón, directora ejecutiva de la Fundación Asindar, aquí en un stand, mientras el resto de las delegaciones volvió a las aulas y a los talleres que se están llevando a cabo en este momento. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, nuevaregión.com.